estación, de mi ciudad toda la información. Unidad de comunicación, para saber qué es lo que pasa hoy. En mi ciudad, en mi provincia, en mi país. Comunidad de comunicación, en mi país, en el mundo más allá. Comunidad de comunicación. Comunidad de comunicación, en mi ciudad toda la información. Comunidad de comunicación, para saber qué es lo que pasa ahora. En mi ciudad, en mi provincia, en mi país. Comunidad de comunicación, en mi país, en el mundo más allá. Comunidad de comunicación. 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 Hay toda una historia detrás de esta presentación, ¿no? Como cada trabajo de un canal de televisión. Mucha gente que aporta su quehacer. Y entonces se conforma esta tarea, ¿no? De compaginación, la idea original, el llevarla a la práctica y en estar escribiendo títulos, pese a que tomamos todas las precauciones, nos tomamos 6-7 días de respiro para reelaborar el programa. Bueno, en principio en la largada, el agradecimiento anticipado a este magnífico equipo de compañeros de trabajo, sin cuya tarea es imposible realizar cualquier emprendimiento. Es imposible, porque por más que lo tengamos a Maradona en el equipo, si no tiene quien le haga un paso, al revés, quien reciba un pase de Maradona, es difícil hacer goles. Y bueno, nosotros pretendemos de vez en cuando por lo menos empatar, ¿no? O por lo menos no perder de locales. Y bueno, ahí estamos lanzados. Así, por ejemplo, esta comunidad en comunicación precisamente tiene muchos elementos para compartir diariamente. Así es que yo diría que casi esta semana ya tenemos cubierto todo el espectro de actividades en cuanto a las cosas que se han ido desarrollando en nuestra ciudad y fuera de ella, que también por allí vamos de vez en cuando, ¿no? El trozo que aparece al principio del programa es de la oración del comunicador, es del presbítero Santiago Alberión, es un trozo, y después lo vamos a leer un día completo, ¿verdad? Pero yo extracté ese elemento que va dirigido a ustedes, que son en definitiva los que tienen el tremendo poder de decisión. Es así, ¿eh? Es así.